a reductos urbanos del ELN que hacen presencia en Ocaña, atribuye el coronel Fabián Ospina Gutiérrez, comandante de la policía del departamento norte de Santander, el ataque que dejó un patrullero herido con disparo de arma de fuego larga tipo fusil. El hostigamiento fue dirigido a uno de los vehículos oficiales en el que se transportaba un grupo de integrantes del segundo distrito de policía, que acudía la noche del miércoles a atender un requerimiento en el barrio Los Sauces, al norte del municipio de Ocaña. Según el oficial, la acción violenta se originó desde algunas casas del sector, viniendo la reacción de los demás policías, dándose un intercambio de disparos. El patrullero herido resultó con un impacto a la altura de la espalda, siendo trasladado en una ambulancia del cuerpo de bomberos que respondió al llamado urgente de los habitantes del sector, quienes fueron presas del pánico causado por el sonido de las balas. Nosotros ya estamos realizando la investigación de los posibles autores de este hecho criminal, donde tenemos serios indicios de milicias urbanas del ELN, donde ya estamos realizando las diferentes actividades de policía judicial por intermedio de la Fiscalía y con el apoyo coordinado con el Ejército. Para complique de la situación, dos policías que se desplazaban en moto abriéndole paso a la ambulancia resultaron lesionados al caer de su vehículo y perder la estabilidad cuando un canino se les atravesó en el recorrido. El parte médico del policía herido es reservado y será trasladado a la ciudad de Cúcuta. Este caso se suma al presentado el pasado 16 de julio, cuando dos uniformados de la policía adscritos a la Policía de Tránsito fueron asesinados en una emboscada en el sector de la Ermita, en la vía que comunica los municipios de Ocaña y Ábrego.